Efectivamente, nos encontramos aquí en la comunidad de Larino, en el área de Capira, con los campesinos del área de Claras Arriba, Siri Grande y la Claras Abajo, y conversándoles sobre el instrumento político Frente Amplio por la Democracia. A la vez tenemos funcionarios del tribunal aquí, aprovechando la coyuntura de la reunión y exhortándoles a que se inscriban a nuestro partido, ya que es una esperanza para todo el pueblo panameño. Como dice nuestro lema, nace la esperanza. Bueno, según para nosotros los campesinos, esperamos que haya un cambio con el gobierno, que sienta la necesidad de todos los campesinos pobres, porque se dice que se está mejorando la ciudad, Panamá, mejor Panamá, pero es para algunos, para la mayoría no. Nosotros en el campo, algunos están recibiendo algunos aportes, pero la mayoría no, no recibe nada. Entonces, es peor para nosotros en la situación en que estamos. Para mí esto, estoy contento porque, bueno, nos están dando un aliento de conocer más lo que nos pasa a los pobres. Porque digo, uno pobre vive debajo de, que uno no conoce, pues. Y ustedes vienen a darnos un aliento. Y para nosotros campesinos, esto, me siento esto alegre porque nos están pelando los ojos, pues, o sea, nos están avisando lo que tenemos que hacer, pues, entre nosotros, los compañeros de allá de Rindio Los Chorros. Es bueno recalcar, ¿no?, que estamos acá por convicción y conversándole a los compañeros. No estamos trabajando como lo hacen los partidos políticos comunes en base al clientelismo, sino que venimos a conversarles cuáles son las propuestas, el por qué nace nuestro partido, el por qué la creación de nuestro instrumento político. Interesante porque esto, sobre todo la organización de las comunidades, ¿no?, para poder lograr el objetivo de conseguir esto, mejores días para todos nosotros. Una de las cosas es el derecho que tenemos de la tierra, ¿no?, y esto, que ahora mismo no se nos ha dado, pero que a través de la organización tenemos la oportunidad de adquirir el título, ¿no? Así que, esto, por esa parte bien, y también en cuanto a la inscripción que se está haciendo hoy, esto, yo por lo menos he sido independiente todo este tiempo, hasta el día de hoy que me inscribo acá, porque creo una propuesta sobre esto, lo que es el partido, como esto nace como una semilla, como dice ahí, como una esperanza para nosotros, que no tenemos nada y que a través de la organización podemos lograr mucho, ¿no? Así es que esto me parece excelente la reunión. Y esperamos que continúe así, siempre y cuando la comunidad misma esto quieran la unidad de todos, ¿no? Porque de lo contrario esto se nos vienen algo otras ideas más que todo individualista. Por ejemplo, cuando el partido vienen los políticos, ofrecen, qué sé yo, una bolsa de cemento, una lámina de zinc. Y con eso quieren conquistar la conciencia de la gente. Y mucha gente se deja conquistar por eso, ¿no? Pero yo sé que tenemos una dignidad que no se vende, no se compra, y que como tal tenemos el derecho a mejores días.